Bienvenidos a una edición muy especial de La Veo No La Veo, porque hoy vamos a hablar de cine y nos acompañan dos personas muy importantes, sobre todo en estos últimos días en nuestra cartelera. Uno de ellos es Andrés Clarion, director y guionista de la película Territorio, y el otro es José Pesina, el protagonista, que van a platicar con nosotros sobre la película y sobre las preguntitas que les hacemos siempre. Bienvenidos. Muchas gracias. Andrés, la primera pregunta es para ti. Cuéntanos de dónde nace la inspiración para esta historia. La inspiración nace yo creo que lo que tenemos en común, todos los hombres que crecemos en una sociedad machista como la mexicana, en donde desde niños se nos impone cierta manera de conducirnos, de comportarnos, para demostrar siempre ser hombres, ¿no? Y estar ahí a la altura de la posición dominante del hombre y competir con otros hombres. A raíz de eso, se me ocurrió esta historia donde quise presentar dos tipos de hombres, uno el típico macho y otro un hombre más vulnerable, pero que tampoco puede escapar de ese ADN machista que todos tenemos. Estos dos hombres entran en pugna por una mujer, como en una especie del mundo animal, como dos machos peleando por una hembra. José, cuéntame qué tanto el personaje que haces en la película te confrontó con tu propia masculinidad. ¿A dónde te llevó? Pues mira, la verdad es que fue todo un proceso, fue un viaje largo y muy importante para mí, porque de entrada pienso que los personajes, cada vez que sales de un personaje, te llevas algo de eso y siempre aprende uno muchísimo. Me confrontó sobre todo en el sentido en el que yo relacionaba mucho la relación que tenía, por ejemplo, el personaje de Manuel con el personaje de Rubén, que había una resonancia sobre todo en actitudes que tenemos entre hombres. Siempre hay como un hombre alfa, ¿no? O al menos que tiene como todas las características más cercanas a lo que tendría que ser un hombre de verdad, ¿no? Entre comillas, por así decirlo. Y hay una competitividad, aunque no se diga. Creo que lo que pasa, por ejemplo, en las escuelas, incluso desde que eres muy chico en la primaria, pues recordaba como estas figuras que te influencian mucho pues como por seguir un poco su modelo y generalmente pues tiene que ver con la violencia, tiene que ver con algunos patrones ya machistas pues que tienes que ir siguiendo porque si no entonces pues empieza a cuestionar tu masculinidad. Entonces ahí sí que me confrontó en ese sentido porque sin darme cuenta, sin darme cuenta, vi que con el personaje de Manuel, pues es un personaje que existe y que sigue existiendo en distintos hombres de mexicanos, pues. José, ¿cómo llega a tus manos este proyecto? ¿Cómo llega este personaje a Pues ti? llegué por casting, hice casting y luego inmediatamente tuve el guión. Y pues muy contento porque yo había hecho también algún otro, bueno, más bien hice un personaje, mi primer personaje era una trans en Carmín Tropical y hablábamos pues justo de la feminidad y estos temas y ahora era como el lado contrario y esto me parecía un reto importante para mí como persona y como actor también. Qué impresión. Yo vi Carmín Tropical y no te puedo reconocer, por Dios. Andrés, ¿cuál es la conversación, la respuesta que tú quieres tener por parte de la gente con este tema? Pues mira, desde Hilda yo me he propuesto hacer un cine que genere polémica, que genere debate. Lo que más disfruto yo de una película es que no sea una experiencia que se quede ahí, sino que la gente se la lleve y la siga discutiendo, se la lleve a la sobremesa. Entonces ya con que se hable de este tema de la manera que sea, para mí es ganancia. Si además estos asuntos de las conductas subterráneas masculinas pueden estar más en lo evidente, arriba del agua, pues qué bueno que sirvan para reflexionar. Más allá de eso, creo que es una película muy intensa. Lo hemos visto en los festivales donde la gente se mete mucho con los personajes, como le hablan a la pantalla. Entonces, pues es lo que yo espero, que se hable de ella, que se goce intensamente, que la gente viva una buena experiencia. Ahora que pues de repente
son tiempos donde, por la gran cantidad de contenido que hay en el streaming, se ha vuelto esto como de un úsese, tírese, ¿no? Un consumismo de una película, viene otra serie, la ves y a los 5 minutos se te olvidó lo que viste, ¿no? Yo iría contra eso, me gustaría que esto fuera una experiencia que se le quedara a la gente. En este programa, todos nuestros invitados siempre les hacemos una pregunta, como se llama La Veo o No La Veo. Queremos saber cuáles son sus películas favoritas. Sus 5 películas favoritas, pero nos interesa también saber mucho el por qué son sus películas favoritas. ¿Quién quiere empezar? A ver, ¿tú, José, o yo? Tú. Tus 5 películas favoritas y por qué. Bueno, mi gran favorita desde que me dedico a esto es 8 y medio de Fellini. Me parece una película entrañable, nostálgica. Además habla de un director de cine y ese proceso de bloqueo creativo con el que me identifico. Esa añoranza por la niñez, por los personajes de la niñez. Me fascina 8 y medio de Fellini. Por mucho es la número 1. Después vendría El inquilino de Polanski, que pues se me hace una película muy oscura. No es de lo más conocido Polanski, pero es de lo que más me gusta a mí y me encanta cómo actúa él ahí de protagonista. Me fascina. Otra sería Eyes Wide Shut de Kubrick. La relación de pareja pues siempre me llama la atención y estas cuestiones de las fantasías. Además está muy bien hecha, muy bien fotografiada, toda la ambientación, los colores, me gusta mucho. Después diría El graduado de Mike Nichols, sobre todo por cómo está hecha, todos esos planos secuencia, el manejo de cámara, me fascina. Y por último diría Disquid and the Whale de Noah Baumbach, creo que es el apellido. Me gusta mucho cómo manejan. A mí las películas que más me gustan son como de las relaciones interpersonales, de ahí están muy bien manejadas, la relación de la familia, el divorcio de los padres, la competencia entre los esposos. Me fascina también esa película. Esas serían mis 5. Gracias, Andrés. José. Pues, a ver, las mías están muy variadas. Son como de distintas ondas, ¿no? La primera creo que es La naranja mecánica. Me gusta muchísimo porque además es como una etapa así de mi vida cuando la vi que me volvió loco y luego hace poco la vi aquí en Barcelona y me dio como otro sentido totalmente diferente, ¿no? Pero me gusta bastante. La otra es El Club de la Pelea. El club de la pelea, me encanta como que esta parte psicológica que se va haciendo así hasta el final de la película, donde ya trae uno el cerebro medio, medio así, medio revuelto. Me gusta mucho de Javier Dolan, ¿cómo se llama esta película? Se me olvidó el nombre. La del granjero. Tomen el granero. Esta, porque además la vi en una obra en México y las 2 interpretaciones me encantaron, la verdad. La otra es La gran belleza, esta película italiana de Pablo Sorrentino. Me encanta toda la estética y toda la poesía que tiene, así como este realismo mágico que hay detrás, me gusta muchísimo. Y por último, que es una película mexicana, El infierno, de Luis Estrada. Me gusta mucho porque además justo la vi a la mitad de la carrera. Yo traía ahí como muchas crisis también como estudiante de actuación. Y cuando vi esta película dije, no, a ver, relájate que por algo estás haciendo lo que estás haciendo. Entonces, esas serían. Muchísimas gracias, José. Andrés, José, invítenos a ver, por favor, Territorio. Díganos por qué tenemos que ir a verla este fin de semana. Los invito a ver Territorio el 26 de agosto porque creo que es una película de un tema necesario, muy actual, y es una película que les va a generar muchas emociones, que les va a generar tensión y los va a divertir. Espero que vayan, anímense, no es
peligrosa la sala de cine en cuanto a lo del COVID. Son más peligrosos los restaurantes y están llenos de gente. Les va a gustar mucho Territorio. Así es. Sí, digo, añadiendo justamente a lo que dice Andrés, creo que es un buen momento después de este encierro que tuvimos y de esta introspección, mirarnos otra vez a través del cine y sobre todo con este ritual de ir al cine, ir acompañado, comerte unas palomitas o no, pero al final tener esta reflexión pues de cara a cara con quien haya sido con otras personas. Andrés, José, muchas gracias por acompañarnos. Territorio llega a las pantallas de cine en México el día 26 de agosto. Edgardo. Muy bien, muchas gracias. Y ustedes y nosotros nos vemos en el cine.